Aloha, Nalgona, bienvenida a tu rutina de hoy. En la rutina de hoy vamos a usar la banda roja y amarilla o la más dura y la más suave que tengas en tu set de bandas elásticas. Vamos a usar la más dura para las piernas y la más suave para los brazos. ¡Vamos! Arriba de las rodillas. Y de una vez vamos a usar la amarilla y la vamos a poner acá. Entonces, vamos a hacer un squat. Entonces, cuando subimos del squat, lo hacemos en puntillas. O sea, bajamos normal y subimos en puntillas. ¡Sas! Entonces vamos a hacer un segundo movimiento dentro del squat que van a hacer los brazos. Los brazos empiezan arriba, bajan con el squat, suben con las puntillas y vuelven arriba. Y ahí vamos. Para la coordinación de este ejercicio, podemos empezar haciendo los squats normales y después vamos implementando la parte de los brazos, que es más fácil empezar por uno y que el otro se sume al movimiento. Es más fácil eso que empezar los dos a la vez. Entonces vamos aquí. En 3, 2, 1, vamos. Una, bueno, yo empecé todo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y también puede ser sin puntillas, así como lo estoy haciendo ahora. 12, 13, 14, 15, 16, 20, vamos, 10 más. 30. Segundo ejercicio, vamos a dejar la banda. Y dos ejercicios también en uno. Squat con abducciones. Entonces, normalmente conocemos este ejercicio, ¿no? Que estamos en squat, abrimos y cerramos. Ahora vamos a hacer lo mismo, subiendo y bajando. O sea, es abriendo y cerrando y subiendo y bajando. Por eso es que tenemos una sola banda y no tenemos doble, tenemos una sola para poder tener flexibilidad, porque son muchos elementos que estamos juntando. Así que ahorita estamos trabajando la parte de la coordinación y obviamente los glúteos. Entonces vamos acá y vamos a contar seguido, como cuando estábamos haciendo las planchas, que no contamos por repetición, sino que contamos con un tempo normal, regular, ¿ok? Así lo vamos a hacer. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Ah! Ahora vamos a hacer un ejercicio completamente nuevo. A ver, creo que no, una vez lo enseñé pero en un videito que no era, no. Es completamente nuevo. Entonces, mira, vamos a hacer un squat, pero con una sola pierna. ¿Cómo logramos eso? Dejamos a la otra que no haga nada. Entonces, la ponemos aquí al lado. Imagínate que te vas a hacer tu squat normal. Entonces, pasa el peso a un lado. El otro queda en puntita ahí. En puntita penitas que toque el mat. Y bajas. Y vas ahí. Tú vas a sentir, cuando te levantas, la parte del femoral y el glúteo, cómo se activa. Tú vas a ver. Entonces vamos a hacer 15 de un lado y 15 del otro. Vamos acá. Estamos normal, transferimos el peso a un lado. Dejamos este peso sin nada, nada más que apoyamos la puntita. Y vamos ahí. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hacemos lo mismo al otro lado. Pasamos el peso acá. Esta la dejamos aquí quietecita. Apoyamos la puntita. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Uf. Cuarto ejercicio. Cuarto ejercicio. Vamos a hacer un invertido. Y pecho abierto, vamos a tener los brazos aquí doblados. Y vamos a ir. Brazo izquierdo va al lado derecho. Brazo derecho va al lado izquierdo y vamos a ir. No es necesario que bajes tanto el brazo. Te puedes tocar el pie, el tobillo, la rodilla. Todo para que tu postura esté segura y no te jorobes. Es que si lo puedes hacer hasta acá, perfecto. Vamos ahí. En 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Segunda ronda, vamos con la banda suave en los brazos. Este, acuérdate que lo puedes hacer con puntillas o sin puntillas, como tú te sientas más cómoda y más segura. Entonces estamos aquí. Un poco por acá. En 3. Empezamos con los brazos arriba. 2. 1. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos, 10 más, 21, 22, 23, 24, 25, 5 últimas. 29, 30. En 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. En 3, 2, 1, vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambio de nalga. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3. Y aquí si trancas, las
caderas. 6, 7 hasta arriba. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cuarto. En 3, 2, 1. Pecho abierto, cadera atrás, rodilla flex. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Ay! Tercera ronda. ¡Uy! Buena rutina. Vamos, primer ejercicio con la banda amarilla o la banda más suave que tengas. Esto es cardio, pero no es cardicidio, es cardio leve o moderado. Es un half cardio, half nalgui. 3, 2, 1. Vamos, baby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ahí. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos, vamos, 21, 22, 23, 28, 29, ay, 30. 3, 2, 1. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Ah! Ay, no, esto está foco. Está en foco. Tercera. Foco sudada. En 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dale crema, 28, 29 y 30. ¡Ah! Que estoy como cambiando el orden de los ejercicios. Hoy ando en esos días, así que uno se despista. En 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15. Cambio de lado. El día 1 de regla, que uno anda así como en la nebulosa, así. 3, 2, 1, vamos. 1,
2, dale hasta abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 11, 12, 13, 14, 15. Última. Tres, dos, una, vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 17, 20, 30. En 3, 2, 1. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. En 3. Dos, yo no sé en cuál ronda fue que cambié el orden. Pero vámonos por el. Siki, siki, saca, saca, siki, siki, saca, saca, siki. Por ese. En 3, 2, 1, vamos. Siki, siki, saca, saca, siki, saca, saca, siki, siki, saca. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30. 3, ahora sí, último. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Once, doce, trece, catorce, quince. Cambio. Tres, dos, una. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ay. Ay. Yes. Listo, baby. Gracias por elegirme como tu coach. Todo lo puedes.